los tiempos y la puntualidad de los que llegaron. Vamos a dar inicio a nuestro primer seminario de energías renovables, organizado por el Centro de Negocios Cercotec Santa Cruz, en cooperación con los Centros de Negocios Cercotec de Rancagua, San Fernando y Linares. Doy la bienvenida ahí a Patricio Briones, coordinador del Centro de Linares. Y hoy día tenemos a tres expositores muy interesantes. Tenemos a Juan Negroni, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Santo Tomás. Tenemos a Alan Spencer, gerente de innovación de S6. Y tenemos a Rodrigo Morales, legal abogado de S6 también. La charla de hoy día se va a dividir en básicamente tres partes. La idea es que después de esta hora, hora y media que vamos a dedicar a la energía renovable, tengan una idea súper clara de cuáles son las herramientas que tienen y cuál es el potencial que hay en el mundo de las energías renovables para su empresa. Orientado esto a las pymes, al emprendimiento y también a la empresa más grande, más consolidada. Así que, bueno, bienvenido. Por favor, si tienen preguntas, usen el chat y ahí vamos a ir manejando los tiempos y las preguntas. Bueno, dejo con ustedes a Juan Negroni. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad también de comentar algunas cosas. Ciertamente hoy ocupo el cargo de decano de la Facultad de Ingeniería de Santo Tomás, pero puedo nombrarme alguna medalla que tengo por ahí, que principalmente el doctorado en Ingeniería Electrónica, en donde mi especialización fue inversores fotovoltaicos conectados a la red, ¿no? Entonces, de ahí nace un poco esto de las energías renovables no convencionales. Y que de alguna manera me ha tocado desarrollar a lo largo del tiempo. En términos globales, bien, esta imagen donde ustedes ven una mano sosteniendo una ciudad, ¿cierto? Me parece muy, muy interesante, especialmente porque tenemos la gran oportunidad, no solo en Chile, sino que en el mundo, de crear ecosistemas energéticos locales que nos permitan sostener justamente a nuestras ciudades. Interconectadas precisamente, sin ningún problema, pero existen hoy las tecnologías suficientes para poder crear microredes eléctricas, ¿cierto? Microredes eléctricas inteligentes que son parte del desarrollo de una ciudad. En términos globales, podemos ver un poquito la radiación que tiene Chile, así como muy a grandes rasgos, ¿cierto? Que políticamente Chile está distribuido, tiene una capacidad energética global muy, muy interesante para el desarrollo de las energías renovables, precisamente la energía solar como el mayor potencial. También tenemos, ¿cierto?, la energía eólica y otro tipo de energía, ¿cierto?, que se desarrollan en general. Chile es un país afortunado, principalmente porque tenemos todos los climas en este largo y angosto país y porque además tenemos todas las condiciones. Fíjense que en la parte más norte, obviamente la radiancia solar que ustedes ven ahí, ¿cierto? Hasta más o menos Coquimbo, es mucho más allá de lo normal, en media año, ¿cierto? Y en la zona en que están ubicados Santa Cruz, más o menos, ¿cierto? Ustedes pueden ver ahí que le da una radiación alta en comparación a lo que tiene el resto del mundo y el resto del país. Dicho esto, ¿cierto? Los potenciales globales de nuestro país están hoy por hoy están divididos de esta forma, ¿cierto? Solar, eólico y marino un poco en esta distribución. Esto un poquito las proyecciones que hay en general del potencial solar al 2050, más o menos, 20 gigawatts en la parte norte, ¿cierto? En eólico global también cerca de los 20 gigawatts. Lo que tenemos que pensar en esta parte del potencial es que Valdivia es prácticamente en irradiación igual que Alemania en términos globales, la ciudad de Valdivia. El potencial solar que se extrae de Alemania es gigantesco al lado de lo que hemos extraído hoy en Chile.
en la zona de Valdivia. Los principales desafíos, más que la potencia y radiancia, están en la energía que podemos capturar. Y hay una diferencia sustancial entre energía, ¿cierto?, y radiancia solar. Aquí me tomé la libertad de obtener los mapas, ¿cierto?, de radiación global horizontal de la región, ¿no?, de la región del Libertador Bernardo O'Higgins, en donde ustedes pueden ver acá que en el caso Santa Cruz tienen promedio aproximadamente 5,2 kilowatt-hora metro cuadrado día. Quiero hacer el hincapié en kilowatt-hora, que es energía, y no es kilowatt solo, que es potencia. La potencia en el tiempo es la energía, y es súper importante entender esta gran diferencia. Porque nuestras baterías, en general, están dadas en energía, kilowatt-hora o amper-hora, ¿cierto? Todo lo que tenga con la conexión con el tiempo, acumulación del tiempo, es energía. ¿Y esto realmente qué significa? 5,2 kilowatt-hora metro cuadrado día significa más o menos, así a grandes rasgos, que en un potencial de paneles fotovoltaicos, nosotros con un panel de 250 watts que tenga un metro cuadrado, es decir, sería uno monocristalino casi, ¿cierto? Con seis de ellos podríamos tener algo así como 6,5 kilowatt hora metro cuadrado día. Eso significa que podríamos alimentar una casa más o menos con esta irradiancia solar, con una ventana solar de 5,2 horas aproximadamente. Esto quiere decir que tenemos potencial en la zona para el desarrollo solar suficiente. Y si se fijan, ¿cierto?, ahí en toda la región, el Santa Cruz, ¿cierto?, no tiene los mínimos más grandes, sí tiene parte de los máximos mayores, ¿no?, una máxima de 5,4 kilowatt-hora metro cuadrado día. Por otro lado, ¿cierto?, podemos ver qué pasa con este potencial solar en la zona respecto al ahorro de agua caliente, digamos. Aprovechando esta misma línea, nosotros podemos aprovechar aproximadamente un ahorro medio de la zona en Santa Cruz, por lo menos, de cercano a un 60,6%. Y ustedes pueden ver ahí un poquito en general, ¿cierto?, cuál es la distribución global de toda la región. Santa Cruz está aquí al final, ¿no?, con el 60,6%. Tiene un gran potencial en cuanto a ahorro para agua caliente. Esto significa que puede ser utilizada para calefacción o simplemente para la ducha y toda la línea de agua caliente que se quiera determinar. Es un potencial solar muy, muy interesante al que se tiene. Asimismo, el ahorro de consumo eléctrico debido a una instalación fotovoltaica, ¿cierto?, también se plantea en el área de Santa Cruz cerca del 75% en una media global de ahorro si se conectaran paneles fotovoltaicos para, ¿cierto?, ahorro de energía directamente, energía conectada a la red en esta configuración. Y finalmente la velocidad del viento en esta parte, ¿cierto?, la velocidad del viento es la que tiene menos capacidades, tenemos pocas capacidades de velocidad del viento en esta zona en general, en Cachapoal, ¿no?, en la región. Ustedes pueden ver, ¿cierto?, que los máximos se producen más en San Fernando en relación de vientos, pero en Santa Cruz está bastante bajito. En general son 4 metros partidos por segundo, más o menos, la velocidad del viento a una altura considerable, y por lo tanto tampoco es una zona muy, muy atractiva para colocar eólico, sí, para aprovechar la energía solar en general. ¿Por qué nosotros tenemos estas capacidades de poder aprovechar esta energía solar y cómo se está configurando Chile en este sentido? El 21 de noviembre del 2017, el sistema interconectado central y el sistema interconectado del Norte Grande se conectaron. Interconectaron y llegaron al sistema, ¿cierto?, al sistema conectado nacional. Esto para nosotros es súper interesante porque finalmente desde Arica hasta Chiloé tenemos un único sistema eléctrico que nos permite una mejor distribución, una mejor generación en libre competencia,
una transmisión regulada en general y también una distribución, ¿cierto?, con tarifa regulada, etcétera, un poquito más homogénea, sobre todo en la parte de generación. Los otros sistemas que tenemos en el país, ¿cierto?, el sistema eléctrico de Magallanes y el sistema eléctrico de Aysén, ¿cierto?, que son dos sistemas interconectados muy pequeñitos, o son sistemas que son pequeñitos, están un poquito más aislados debido a las distancias que tienen. Pero la gracia que tenemos en el sistema eléctrico nacional es que hoy podemos, ¿cierto?, ingresar distintos tipos de sistemas solar, eólico, biomasa, geotermia, ¿cierto?, para poder incrementar nuestros desafíos, digamos, país. Y la pregunta que uno se hace es por qué Chile está tan entusiasmado con la energía renovable no convencional, o por qué Chile quiere aprovechar este potencial más fuertemente, y cómo se ha impulsado esto. Una de las razones súper importantes es la institucionalidad y los agentes de mercado que tiene Chile hoy. Hay, a mi parecer, dos puntos muy importantes en Chile para tomar en consideración en cuanto a fomento en general. Esta institucionalidad del Coordinador Eléctrico Nacional, o del Coordinador Nacional Eléctrico, ¿cierto?, que viene un poquito a la integración de los antiguos centros de despacho de carga. Entonces, viene a jugar con las regulaciones de la generadora y viene a asegurar y garantizar el acceso abierto a todos los sistemas de transmisión según lo conforma la ley. Está el Ministerio de Energía como responsable de los planes, políticas y estándares relacionados con el sector energético. Y aquí vamos a ver un montón de subvenciones, seguramente con Alan y con Rodrigo. La Comisión Nacional de Energía, que depende organizativamente del Ministerio de Energía, ¿cierto? Y que, en términos globales, guía la iniciativa de expansión del sistema. Y obviamente la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que regula los estándares globales. Y aquí, aprovechando esta parte, hoy Chile tiene un mapa normativo del sector energético que le entrega suficiente robustez para poder hacer algo, o que hizo algo fantástico en este país. Dentro de esta institucionalidad energética está el Ministerio de Energía como punta lanza, la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la Empresa Nacional del Petróleo, que hoy tiene otros cargos dentro de esta institución de energías renovables no convencionales, hace exploración. Está la Comisión Chilena de Energía Nuclear como parte de este entorno energético. El Coordinador Eléctrico Nacional, que veíamos hace poco, convoca a un panel de expertos y además está la Agencia de Sostenibilidad Energética. Todos estos corresponden a la institucionalidad energética de este país. Pero en este país ocurrió algo fabuloso en términos globales. Y ese algo fabuloso es la política energética. Chile tiene una política de Estado, no de gobierno, de Estado. Y esa política de Estado es la política energética de Chile al 2050. ¿Por qué quiero destacar tanto este decreto 148 del Ministerio de Energía? Porque en Chile tenemos pocas políticas que son de Estado, que nos proyectan más allá, que nos ponen metas claras en el desarrollo del país. Y Energía lo hizo. Hizo una política nacional que apuntó al 2050 y que nos dice mucha, mucha información. Nos dice, con esta mirada a largo plazo, una meta de energía renovable del 60% en general al 2035 y de un 70% de energía renovable al 2050. Además, incorpora las acciones en eficiencia energética y fomenta la generación desde el ámbito local. Esta política en general, ¿cierto?, que ustedes pueden ver ahí un poquito las participaciones nodales que levanta a el 2035 y al 2050 de las energías renovables no convencionales, se apoya en cuatro pilares sumamente importantes.
Estos pilares son la seguridad y calidad del suministro como un eje importante de desarrollo, la energía como motor del desarrollo propiamente tal, la energía compatible con el medio ambiente y la eficiencia y educación energética, que no es menor. Si vemos estos cuatro pilares en general, nosotros podemos ver, ¿cierto?, que en seguridad y calidad de suministro, este pilar define entre sus metas que en el año 2050 los cortes de suministro eléctrico no pueden superar una hora al año en todo el país. Es un desafío tremendo. Eso significa tener una constancia de energía brutal. Entonces, eso significa también que el suministro eléctrico promedio tiene que considerar, ¿cierto?, para cualquier localidad del país, un suministro continuo. Fíjense que 11 de las 15 regiones en Chile, los usuarios estuvieron sin electricidad durante más de 15 horas del 2014. Y con los sistemas de energía renovables no convencionales, ¿cierto?, nos pone un desafío de poder sustentar estas líneas. El otro de nuestros pilares es la energía como motor de desarrollo. Ciertamente, la energía es el motor de desarrollo de Chile. Y este pilar establece entre sus metas que el año 2035 la totalidad de los proyectos energéticos que deben contar con mecanismos de asociatividad que favorezcan el desarrollo local. Y además nos pone entre, eso nos pondría entre los 5 países de la OECD con menores precios eléctricos. Y por eso tenemos mucho fomento de parte del Ministerio de Energía para poder generar proyectos que estén fomentando las energías renovables no convencionales y fomentando la inyección a la red de energía y fomentando, ¿cierto?, las redes eléctricas inteligentes. Esto se generó para que las comunidades aprovechen los proyectos energéticos, ¿cierto?, ya que a través de la explotación de sus propios recursos, ¿cierto?, van a poder tener mecanismos viables, ¿cierto?, económicamente viables para sostener el desarrollo local. El siguiente pilar, obviamente, es que la energía sea compatible con el medio ambiente. Y tomando lo que veíamos al principio, es el mayor de los desafíos. Al menos el 70% de la generación eléctrica nacional provenga de energía renovable. Fíjense que lo de la descarbonización es una realidad. Si nosotros hoy por hoy tenemos el 40% de nuestras plantas eléctricas son a carbón. El 40%. Y de aquí al 2030 ya hay un proyecto para descarbonizar Chile. Es decir, todas estas plantas que están carbonizadas tenemos que ir sacándolas de nuestro sistema para poder potenciar fuertemente a la energía renovable no convencionales y así bajar, ¿cierto?, las emisiones de CO2, ¿cierto?, y estar en medidas de costo súper efectivas para poder hacer el desarrollo de una sociedad sustentable. Y finalmente, algo que no es menor, que es la eficiencia y educación energética. La cultura de la eficiencia es sumamente importante. No basta con conectar paneles solares fotovoltaicos, no basta con colocar paneles, sino que existe una cultura detrás. Y no solo una cultura de ahorro, sino que también una cultura de consumo. Cuando ocupamos paneles fotovoltaicos, cuando ocupamos sistemas, ¿cierto?, térmicos, cuando ocupamos otro tipo de sistemas de energía, tenemos que ser súper conscientes de cuándo y a qué hora es la mejor hora de ocupar nuestra energía. ¿Sí? Si yo coloco sistemas fotovoltaicos, ¿cierto?, transformar la energía del sol en electricidad, lo mejor es que cuando vaya a ocupar la lavadora o vaya a ocupar la mayor cantidad de energía, la ocupe a la hora del mediodía, que es donde tengo, ¿cierto?, mayor producción. Y no en la noche, como muchas veces acostumbrábamos a hacerlo, sino que hacerlo en el día, si es que yo tengo este tipo de sistema. Por otra parte, esto también está fomentando fuertemente lo que es la eficiencia en las edificaciones, con nuevos estándares.
y con nuevos sistemas de control y gestión inteligente. Cuando hablamos de la industria 4.0, estamos hablando de sistemas que se comunican. En la industria 3.0, acuérdense que hablábamos de la automatización, pero en la 4.0 es conectividad. Y la conectividad significa que podemos monitorear más. Tenemos la posibilidad, gracias al 5G, incluso con el 4G, con nuestra IPv4, IPv6, en términos de direcciones IP, ¿cierto? Podemos conectar un montón de dispositivos que van a monitorear. Y gracias al monitoreo, nosotros podemos tomar decisiones. Y la mejor energía es aquella que no se consume. Esa es la mejor energía, en términos de ahorro, en términos de aprovechamiento de la misma. Evitar que se fugue nuestra energía sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, en esto, nosotros tenemos que saber en que en las energías renovables no convencionales están sumamente potenciadas a través de una política de Estado, no de gobierno, de Estado. Chile se comprometió hasta el 2050 de lograr, ¿cierto?, una meta respecto a las energías renovables no convencionales. Y por eso el Ministerio de Energía y todos los ministerios asociados tienen la obligación de colocar incentivos para que esto ocurra. Y es lo que tenemos que aprovechar. Y ahí, bueno, mis colegas seguramente van a hablar de cómo aprovechar mejor esta instancia. 23 minutos, dejo en manos de mis colegas las nuevas posibilidades y les agradezco mucho la paciencia de haberme escuchado. Muchas gracias, Juan. Entonces, tenemos aquí un resumen de la institucionalidad y de las oportunidades que existen en el ámbito de la energías renovables. Y ahora tenemos a Alan y Rodrigo de S6 que nos van a ayudar a aterrizar esto a nivel de la PYME y de la empresa, ¿ya? Y en particular con las oportunidades que hay hoy día, subsidios del Ministerio de Energía, por ejemplo, por la energía a tu PYME. Así que, bueno, sin más, los dejo con Alan. Gracias, Alejandro. ¿Se escucha bien? Perfecto. Impecable. Gracias, Alejandro. Gracias a todos los participantes, a Cepotec también por generar esta instancia de grupos de actores involucrados en materia de eficiencia energética, de energías renovables, porque desde aquí se construye, desde el diálogo, del conocimiento, se pueden construir un parte de lo que dice Juan en esta propuesta de mediano y largo plazo del cambio país, de las políticas de Estado, hacia un país que va hacia el 2050 dando la pauta en Latinoamérica y en Sudamérica en lo que es materia energética, eficiencia energética. Así que, a ver, me presento, soy Alan Spencer Miquel, soy gerente comercial de S-Save, proyecto de energía renovable, dirigido en lo que es tecnologías de integración tecnológica e integración de servicios sustentables en un marco amplio que va desde el proyecto solar y fotovoltaico, en ingeniería, implementación, financiamiento de proyectos de todo tipo, fotovoltaico, bombas de calor, vehículos eléctricos dirigidos también en lo que es la electromovilidad. En fin, lo que estamos haciendo hoy día en S6 y en Go Electric, que es otra empresa hermana nuestra, es poder marcar pautas desde primera instancia de la asesoría, de la consultoría, para poder entender bien la realidad de cada empresa y de cada persona, porque ahí hay otros mundos, de lo que dice Juan, en este cambio cultural de eficiencia, las realidades, tanto regionales como lo que estamos hablando, el mapa que mostró en la región del libertador Bernardo Higgins, un mapa bien específico, concreto, de cómo se mueven las curvas energéticas, y una realidad puntual de donde nosotros podemos apalancar y evaluar estudios, y eso aplica a cada uno en su realidad propia, de empresas, casas, en fin, y en eso trabajamos nosotros desde la consultoría. Y aquí junto a mí está Rodrigo Morales, abogado de la empresa también, que queremos compartir el marco legal de donde estamos hoy día en situ, específicamente y aterrizando para no alargar mucho la presentación en el mundo fotovoltaico. Es donde ahí nosotros estamos trabajando con varias empresas, con varios proyectos, entendiendo los subsidios que está entregando el Ministerio de Energía y poder apoyar a las empresas en cómo obtener y cómo sacar adelante un subsidio que hoy día tiene ciertas aristas que son, no sé si complejas, pero nosotros podemos ser facilitadores de poder adquirir estos subsidios y hacer mucho más flexible desde el punto de vista financiero el proyecto.
Así que voy a compartir un video de 2 minutos para, me dicen acá si ustedes ven bien, para poder contextualizar de dónde estamos. ¿Me dice por favor si se escucha? Escucha, escucha. Gracias. IDAL nace primero que nada de una necesidad de principalmente de pequeños agricultores. Y lo que buscaba era que la empresa pudiera con sus productos ser un poquito más amigable o más adaptable a nuestro entorno local, con la agricultura local, con la agricultura familiar, campesina. Por lo tanto, buscamos ciertas alternativas que iban de la mano también, en este caso, de la parte solar. Alguna alternativa que fuera para consumo en general que teníamos nosotros en nuestra planta de proceso, durante un promedio durante todo el año, para la cual llegamos a establecer un cálculo que en conjunto con ustedes pues, se pudo desarrollar. Y obviamente lo que nosotros estábamos esperando era que este se relacionara obviamente con un costo idealmente cero de la energía consumida versus lo que estaba generando también la planta solar. En resumen, hoy en día estamos en el primer mes de desarrollo e implementación de la generación de la planta y ya se empezaron a ver los primeros resultados. Se supone que en los próximos meses deberíamos tener ya en el boom del consumo energético y deberíamos estar más relacionados ya con lo que está generando la planta versus lo que estamos en este caso consumiendo nosotros. El financiamiento quedó, fueron a 10 años con un aporte inicial de un 20% en el cual nosotros postulamos y salimos aprobados con un leasing a través del Banco Estado. Y gracias a usted, porque yo creo que gracias también a la información cruzada que nosotros tuvimos con usted, pudimos entender un poquito más lo que significaba manejar una planta solar, desde qué punto también enfocarlo a una planta solar, de ambientarlo y hacer una cosa más informativa de lo que en general o cómo funciona este asunto de los paneles. Y gracias en general a todos ustedes. Ya, entonces, queríamos compartirle nosotros, ¿se escuchó bien, Alejandro? ¿Sí? ¿Me comparte ese audio, cierto, Alejandro? Sí, escucho. Perfecto. Entonces, queríamos compartirle desde el testimonio, ¿no?, de un empresario, de cómo opera parte de la consultoría nuestra y desde qué marco entonces podemos construir lo que está haciendo y entregando el Ministerio de Energía hoy día en Pol Energía a tu PYME. Hoy día, el Ministerio de Energía está llegando un subsidio que consta de 1.000 millones de pesos a repartir, a distribuir en pequeñas, medianas, grandes empresas. La logística y la operatoria, les voy a mostrar acá un cuadro de cómo se distribuye este subsidio, que tiene varias aristas. Lo vamos a concentrar nosotros, como les dije al principio, en el mundo fotovoltaico, pero estos 1.000 millones de pesos se estructura en micro, pequeña, mediana y grande empresa de acuerdo a las ventas anuales que tiene cada empresa, millones de pesos de subsidio, entendiendo que esos 7 millones de pesos corresponden al 30% del valor total del proyecto. Ese es como el monto máximo. Entonces, ¿qué diseñamos nosotros y cómo nosotros vamos trabajando de acuerdo a este trabajo? Es poder tomar una fotografía del proyecto desde el punto de vista de los consumos energéticos de la curva del último año y cotejarla con respecto a la estructura y el tamaño de la empresa para ver a qué punto del subsidio podemos acceder y cómo eso después ser cofinanciado. El monto máximo de una gran empresa y mediana empresa que está sobre las 25.000 UF, sobre 700 millones de pesos de ventas anuales, ingresos anuales, pueden ser hasta 40 millones de pesos, que no es menor. Estamos hablando de que un subsidio de un buen tamaño, que es un gran incentivo y por ende hace que los proyectos desde el punto de vista financiero, como nos contaba Luis Vidal, se hagan mucho más atractivos y floten de mejor forma. Ya flota bien sin el subsidio los proyectos fotovoltaicos.
pero hoy día, con un subsidio que cubre el 30% del valor y el 70% restante sea financiado a 10, 12, hasta 15 años como contrafinanciamiento, se hace que el proyecto, solamente cambiando los gastos de luz hoy día, sea con CGE allá en la zona de ustedes, o en él, en fin, poder pagarlo contra directamente el ahorro generado, el financiamiento. Eso en términos generales. Entonces, les queremos mostrar acá un ejemplo real de cómo nosotros diseñamos estos proyectos fotovoltaicos y en qué consta la asesoría nuestra. Primero que todo, hay que marcarlo desde el punto de vista de la ley del sistema on-grid de net billing, la ley de net billing que Rodrigo les va a explicar ahora. Rodrigo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Morales, soy el abogado de la empresa SEI, y bueno, después de la introducción que hizo el profesor Negroni, bastante, bastante buena, muy, muy, muy agradable, la verdad. Pues efectivamente el tema de las energías renovables es, después de una larga discusión en el Congreso, 2 años específicamente, en febrero se dictó la ley 21.305 sobre eficiencia energética. Y valga todo lo que decía el profesor Negroni al comienzo de este seminario, la disminución que se está haciendo o el ahorro que se quiere hacer con esta ley es acumulable al año de 15.200.000 dólares. Hay una reducción con estas energías renovables de 28,6 millones de reducción del dióxido de carbono. Hacemos una disminución de 15,8 millones de autos circulando, evitamos una absorción de 1,8 millones de bosque nativo. ¿Y por qué es importante esta ley? ¿O por qué es importante toda esta energía renovable? Porque el proyecto de Estado, el proyecto que tiene el Estado de Chile, es llegar a 2050 prácticamente con una neutralidad del dióxido de carbono. Y esta ley del net billing, ¿En qué consiste? Que nosotros como consumidores podemos inyectar energía a la matriz con la finalidad de llegar a una cuenta cero, no pagar nada por ese consumo eléctrico. Ahora, si nosotros quisiéramos darle energía a la matriz, es otro proyecto el que habría que hacer, que es un poco más complejo, pero se puede hacer. Ahora, es importante con la ley 21.305 sobre eficiencia energética, que está amparada por el Ministerio de Energía, que cada 5 años se deben dar nuevas directrices para ir progresando hasta el 2030, 2035, llegar a 2050, prácticamente con la disminución del dióxido de carbono. ¿Por qué es tan importante? Porque esta ley, en su artículo primero, nos remite a la ley 20.500 sobre participación ciudadana. ¿Qué quiere decir la participación ciudadana? Que acá podemos juntar un grupo de personas, nos inscribimos, nos asociamos, vamos a la municipalidad, creamos una junta y empezamos a través de esa participación ciudadana a dar ideas al Ministerio de Energía cómo mejorar estas energías renovables. A modo de ejemplo, solo a ver, gracias, aquí tenemos el director de Centrotec de Linares. Si vamos a don Patricio Gómez, si vamos a Colbún, vemos Colbún solamente el lago, pero si vamos un poco más hacia el sur, vamos a ver la represa. En ese sector de la represa se llama Maule Sur. Era una zona muy linda, mucha agricultura, unos balnearios espectaculares. Producto de las grandes represas o de la represa que hay ahí, ese es ahora un pueblo fantasma. El tema de la energía renovable justamente evita eso, evita que nos que se convierta todo en un pueblo fantasma, que ser amigable con el medio ambiente, y es por lo demás lo que nosotros le vamos a dejar a nuestra descendencia, en el caso que tiene un hijo a su hijo y a su nieto. Y bueno, como empresa estamos apoyando en todo lo que necesiten para todos los proyectos que tengan, desde el punto de vista legal y administrativo y económico, para efectos de hacer los corretajes. Eso por mi parte, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Entonces, en ese marco, en el marco de la ley de net billing, nosotros, como señalaba Rodrigo, nos permite poder vender energía eléctrica a la red. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en nuestro diseño? Es poder llevar, en el mejor de los escenarios, que la cuenta eléctrica hoy día sea 1 millón de pesos mensuales, 5 millones o 3 millones de pesos, netearla a cero. Es que ese gasto eléctrico hoy día
Tienda Cero y poder, a través de del autoconsumo y de la venta de energía, poder ir generando los neteos del empate. A ver, un poco de historia. Nosotros somos una empresa chileno-mexicana. Por atrás está la familia Telle Girón, que desde el año 98 a la fecha construyeron una serie de negocios en México y en Chile diseñados en el orden de las energías renovables, la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, en el 98 crearon la banca sustentable, WICAP, que fue un banco diseñado para grandes proyectos en Estados Unidos y en México. En el 2006 se desarrolló la UMA, que es la Universidad del Medio Ambiente. Y en 2015 se asocian a la familia Sáenz, junto a Orlando y Francisco Sáenz, para crear S6, que es el primer proyecto de la familia Telle Girón. Y integración tecnológica, como estaba señalando al principio, desde el punto de vista del servicio, ingeniería y financiamiento. Ahora, este proyecto que vamos a mostrar a modo de ejemplo, un proyecto de un hotel de la zona de Santa Cruz, en el cual teníamos tres objetivos principalmente. El objetivo primero, que era reducir los altos gastos eléctricos, y esto es un punto que Juan Negroni, que tocó anteriormente, que tiene de gran importancia para cualquier empresario, cómo reducir los costos, y sobre todo en tiempos de crisis económica, donde generar utilidades se vuelve un desafío mayor para cualquier empresario, una de las alternativas es reducir gastos y costos, para poder aumentar la utilidad. Entonces, hoy día invertir en sistemas solares fotovoltaicos sí tiene una alta inteligencia económica para cualquier empresa. No obstante, no es solo la materia económica es lo que tiene que ser lo relevante. Y aquí tocamos otros dos puntos de objetivo. El segundo objetivo es desarrollar proyectos de eficiencia energética que rentabilicen mejor los recursos. Y el tercer ítem o tercer objetivo es caminar hacia la imagen verde. Pero más allá del constructo del marketing, acá tiene que ver con un tema sumamente de conciencia colectiva, económica, social, colectiva, que es lo que señala Rodrigo y Juan también anteriormente. ¿Cómo nosotros nos hacemos cargos de lo que está sucediendo en el mundo, del efecto invernadero, de los altos índices de dióxido de carbono que está atacando el mundo y que estamos en un problema que si no nos hacemos cargo ahora, evidentemente después del tiempo va a ser muy tarde? Entonces, cuando hablamos de imagen verde, va más allá del marketing, va más allá de la imagen dura, sino en una conciencia. Una palabra de cultura eficiencia. Como señalamos, esto está cerca del sector de Santa Cruz. En este proyecto diseñamos todo un proyecto ya en mano, que va desde el diseño, la ingeniería, la implementación, configuración y puesta en marcha del proyecto, y la declaración ante la SEC, que es lo que ha señalado Rodrigo, de poder dejar habilitado el empalme eléctrico para, con un medidor bidireccional, ver qué se tomó de la red eléctrica y se inyectó a la red eléctrica. Y en esa línea, en un sistema on-grid, interconectado a la red eléctrica, no hay baterías. Por ende, un sistema mucho más económico, con mayor rentabilidad desde el punto de vista financiero, pero importante saber que si hay un corte de luz al no tener energía almacenada en batería, el sistema se cae, no opera porque no está conectado, dejó de tener energía en la red. Eso es un dato importante en cuanto a la expectativa de cada uno. Porque hay clientes que quieren ver, hay muchos cortes de luz en su zona y quieren un proyecto off-grid o híbrido que mezcla el mundo de paneles solares y almacenamiento, cosa que si hay corte de luz, tener el backup. Pero hay que estar en conocimiento de que eso encarece el proyecto y desde el punto de vista financiero se va un 70% a un costo mayor. Eso desde el punto de vista del servicio. A ver, este proyecto, nosotros diseñamos un proyecto de 100 kilowatts de potencia. Estamos hablando de un proyecto de 100 kilowatts de alrededor de 225 paneles solares de 450 watts de potencia. También Juan por ahí habló de los monocristalinos, que son los paneles que están funcionando con mayor eficiencia y ya han entrado en el mercado de forma robusta y son los que tienen mejor rendimiento. Entonces, esos 225 paneles, para que ustedes vean en términos de superficie, estamos hablando de 800, 900 metros cuadrados de superficie a utilizar. Eso es importante cuando nosotros parametrizamos qué son 100 kilowatts de potencia. 225 paneles, 900 metros cuadrados de superficie, ya sea techo o piso. Hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta, si está claro, la idea es que también podamos ir despejando cualquier tipo de consulta. ¿Todo bien por ahí?
Sí, Adam, por acá no hay preguntas en el chat, así que... Perfecto. Igual al final vamos a dejar espacio un tiempo para las preguntas. Y pegar. Bueno, nosotros todos los antecedentes y análisis los tomamos a razón del explorador solar. Ustedes en Google pueden buscar explorador solar y sale la irradiación solar que podemos obtener de cualquier punto geográfico de Chile. En ese explorador solar del Ministerio de Energía se basa con los últimos 10 años de estudios de irradiación solar de la Universidad de Chile, que para nosotros es una fuente fidedigna para establecer la base de los kilowatt hora de energía generada que se van a traducir después en plata. En el fondo esto se traduce en plata de ahorro generado. En este hotel nosotros tenemos una matriz de información donde desglosamos las últimas 12 boletas de luz en términos concretos. ¿Qué le pedimos nosotros a los clientes que quieren hacer un estudio? Estos estudios que los hacemos de forma gratuita, es tener las últimas 12 boletas de luz del último año. Si la pandemia, si la operatividad de la empresa fue muy afectada en sus consumos eléctricos los últimos 12 meses, podemos tomar el año 2019-18 como referencia. Entonces, se toma la energía activa de los últimos 12 meses y además se desglosa en las boletas de luz los costos de transporte energético, las demandas máximas de las potencias eléctricas, las hora punta y otras potencias. En fin, todos los detalles que nos permiten a nosotros parametrizar cómo se distribuye una cuenta de luz, porque eso es un mundo, según las tarifas, hay todo un mundo ahí para entenderla, y establecer cuánto es el consumo en pago del último año. Por ejemplo, en este hotel se pagó el último año 11 millones y medio de pesos al año. Y con esa información, dado los costos adicionales, determinamos esta planta 100 kilowatts de potencia. En términos simples, este proyecto, este hotel que gasta 11 millones de pesos anuales, en 10 años se van a traducir en forma lineal. Evidentemente hay indexaciones por aumentos de pesos del kilowatt, en fin, pero se traducen en 114 millones de pesos y en 20 años son 230 millones de pesos en gastos de luz pagando la CGE. Y ahí hay una oportunidad. Cuando ese costo hoy día que se está llevando la distribuidora eléctrica, las energías renovables, además de permitir generar un beneficio al medio ambiente, genera también una oportunidad de rentabilidad económica. Y por otro lado, tenemos este sistema de aporte, de cuánto aporta esta planta de 100 kilowatts de potencia para netear el consumo de este hotel. Nosotros en este caso estamos generando 80% más del 100, o sea un 180% de energía. ¿Para qué? Para que los excedentes energéticos que señalaba Rodrigo se vayan a net billing y nos permitan vender y netear los consumos de demandas máximas de hora punta y de transporte, que se vaya todo a cero. Con ello, nosotros estamos generando entonces estos 11 millones de pesos anuales de energía con la planta 100 kilos y que en 10 años se traducen en 117 millones de pesos y en 20 años en estos 235 millones de pesos generados con la planta solar fotovoltaica. Y aquí viene el input asociado a la oportunidad y el beneficio que nosotros entregamos como empresa. Transformar el gasto en una inversión. Transforma tu gasto en una inversión. Y vamos a hacer dos análisis pequeños y rápidos con respecto a un análisis sin el subsidio y otro análisis con el subsidio que entrega el Ministerio de Energía. Esta planta de 100 kilos, que para un gasto de 11 millones de pesos anuales de luz, sale, tiene un valor de 95 millones de pesos neto, en donde sin el subsidio y con una simulación de un producto a 15 años del Banco Estado, podemos pagar de inversión un pie del 10%, es decir, 9 millones y medio de pesos. Ese es el pie, esa es la inversión en términos reales. Ustedes invierten un 10% y el otro 90% se distribuye en 180 cuotas, 15 años de 715 mil pesos de cuotas mensuales. ¿Qué sucede? Sucede que nosotros estamos generando 11 millones de pesos de ahorro. Y tenemos estas cuotas que hablo yo, anuales, 715 mil pesos anuales, se transforman en 8 millones y medio al año, bancarizadas. Hay un seguro que tiene que ver contra siniestro frente a cualquier accidente de los paneles de 300 mil pesos anuales. Entonces, nosotros tenemos un compromiso bancario acá de 8 millones 800 mil pesos, que son las cuotas anuales, 8 millones y medio más los 300 mil pesos. Raya para la suma, si tenemos el ahorro menos la bancarización, tenemos una utilidad en este ejercicio financiero a partir del minuto 1 de 2.800.000 pesos de utilidad anual, solo cambiando la cuenta de CGE, pasándola a la cuota del leasing. Una utilidad de 2.800.000 pesos. ¿Qué significa eso?
que estos 2.800.000, durante los 15 años de financiamiento, tenemos 43 millones de pesos de utilidad que generamos cambiando la cuenta de luz. Y a partir del año 16, tenemos 11 millones de pesos que entran directamente a nuestra empresa, que proyectado los 25 años de vida útil del sistema fotovoltaico, se transforman en 117 millones de pesos fotovoltaicos. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos el análisis con subsidio, donde obtenemos el 30% del subsidio del Ministerio de Energía. Se traduce que nosotros ese 30% lo vamos a poner de pie y vamos a distribuir un 20% dentro del financiamiento. Es decir, esta planta no tiene inversión inicial. Distribuimos las 180 cuotas que dan en un valor menor de mensualidades, es decir, 550 mil pesos. Raya para la suma, los mismos ahorros, generamos los mismos 11 millones de pesos, pero tenemos una bancarización más chica, anual. Acá de 6 millones 600 más 300 mil pesos. Por ende, el flujo financiero mayor de 4 millones 800 mil pesos de utilidad con el subsidio. ¿Cómo queda el flujo en este ejercicio? Estos 4 millones de pesos anuales del minuto 1, proyectados en los 15 años financiados, quedan en 70 millones de pesos, 72 millones de pesos de utilidad, y a partir del año 16, estos 11 millones se transforman en 107 millones de pesos. En total te dan 200 millones de utilidad solamente generando el cambio del gasto de luz a la bancarización, pero con el subsidio. Y luego, bueno, viene todo el proyecto tecnológico asociado, de qué tipo de paneles trabajamos, todo de primera línea, Canadian Solar en este caso, sistema Huawei o Fronius, que son las marcas también a nivel de inversores, que es la matriz de inteligencia de un sistema solar, cambia corriente continua alterna. Ahí el profesor Juan nos puede también dar una cátedra bien al detalle tecnológico de cómo opera este sistema. Pero lo importante es trabajar con componentes y elementos que puedan dar los mejores rendimientos a cada uno de ustedes. Ferretería eléctrica de primera línea. La GAN del proyecto, un proyecto de 100 kilos, puede durar desde el momento de cerrar el proyecto en términos de contrato a término de obra, 8 meses, dos meses. Y a partir del segundo mes, cuando terminamos la obra, estas 8 semanas, comienza un trayecto de alrededor de 120 días que se está demorando la compañía eléctrica y la SEC en poder tener habilitado el net billing y el cambio medidor bidireccional. Son 120 días. No obstante, nosotros dejamos operando y funcionando el sistema solar a partir de término de obra. Esos son detalles importantes también de tener en consideración. Aquí, algunas de las 500 instalaciones que tenemos en todo Chile, el proyecto, beneficios de la propuesta, el ahorro energético, los sistemas de monitoreo en línea y financiamiento con muy baja inversión. Hay casos que no entran por subsidio, que nos piden, señores, ¿sí pueden apoyarnos a financiar sin pie? También se puede evaluar. Trabajamos en ese concepto. Y bueno, parte del negocio tiene que ver con poder bloquear y entregar las mejores tasas que ofrece hoy día las entidades financieras y nuestros inversionistas que están detrás. Algunas consideraciones del proyecto. Y por último, algunos pasos para terminar de cómo se avanza en un proyecto. Lo primero que nosotros necesitaríamos, si quisieran evaluar con nosotros, serían, como les dije, las últimas 12 boletas de luz. Luego, teniendo el proyecto, que hasta el 30 de mayo se puede postular, nosotros como empresa estamos haciendo las postulaciones gratuitas hasta el 20 de mayo recibiendo los documentos, y para poder ingresarlo dentro del 20 al 30 de mayo ya lo he ingresado. Y por su parte hay un trámite que se llama la solicitud de conexión a la red del proyecto solar fotovoltaico en el lugar. ¿Por qué? Porque la ley dice que hasta el 30% de los alimentadores eléctricos pueden ser alimentados, valga la redundancia, por sistemas solares fotovoltaicos o sistemas de energía renovables no convencionales. Eso es la ley. Entonces hay que hacer una solicitud, un trámite que se llama el F4, para contar la aprobación dentro de los contratos eléctricos para poder instalar el sistema solar. Eso también nosotros lo hacemos como empresa, que es el F4, y para eso necesitamos la firma de un poder simple, representante legal, el carnet de identidad y una boleta de luz. Eso. Y a nivel de financiamiento, nosotros también podemos compartirles cuáles son los anexos y los documentos que solicita el Ministerio de Energía, donde el representante legal debe firmarlos para nosotros ya ir armando el kit que llamamos nosotros para subirlo a la postulación. Y eso en términos, no sé si me alargué mucho, 523, pero en términos simples de lo que estamos desarrollando como empresa. Muchas gracias, Alan. Creo que tenemos tiempo para una ronda de preguntas y respuestas o de conversatorio.
Bueno, entiendo que tengo dos preguntas, una para Alan y Rodrigo y otra para Juan. Primero, Juan, desde un punto de vista de la institucionalidad, ¿qué crees que se podría hacer para, en términos, para mejorar, digamos, la presencia de la energía renovable y desarrollar su potencial? ¿Qué crees que nos falta como país desde el punto de vista institucional para darnos ese salto? Y la segunda pregunta que tengo para Alan y Rodrigo tiene que ver con los pasos a seguir si alguno de los que nos está escuchando desea postular a los subsidios del Ministerio de Energía, que entiendo se cierran ahora pronto, fines de mayo, ¿no? Esas son mis dos preguntas. Juan, si quieres. Sí, puedes partir tú, encantado. ¿No? Mira, a ver, dos cosas. Una súper importante. Creo que en general Chile lo está haciendo bien. En términos de subsidio, en términos de apoyo a la energía renovable no convencional. Y se lo voy a plantear de la siguiente manera. En España, en algún momento, el Estado se hizo cargo y daba un subsidio por cada kilowatt hora que se inyectaba a la red, subsidio en dinero, que era dos veces lo que costaba la energía, digamos, en términos globales. Pero esto llevó a una, ¿cómo decirlo de una manera no tan torpe, digamos, pero a un aprovechamiento del sistema, y se abusó de este beneficio creando plantas fotovoltaicas que eran distribuidas en cada 5 kilowatts para aprovechar este beneficio que era para instalaciones solares en las casas. Y esto provocó que actualmente hay muchos españoles que están diciendo que les cobran por el sol, porque realmente abusaron de este beneficio. A diferencia de lo que pasa con los alemanes, digamos, que son mucho más ordenados y que se basan en lo que está hecho la ley, digamos, no buscando el resquemor de la misma. Creo que lo hemos hecho bien como país. Yo en un principio velaba porque Chile debía haber hecho subsidio, pero hoy soy convencido de que el verdadero subsidio es el que tiene que ver con las posibilidades de interconexión y aprovechar la energía como corresponde. Creo que hay otra cosa que hay que tener mucho cuidado, que es con respecto a el cálculo global que se realiza de los sistemas en términos de kilowatt hora y en términos de potencial, ¿no? Creo que ahí es súper importante entender cuánta energía se produce en qué intervalo de tiempo, porque fíjense ustedes que en media, pues nosotros vamos, se pueden hacer análisis en media año, se pueden hacer análisis en medio día, media día, media mes, etcétera. Entonces, creo que quien más le ha hecho daño a los sistemas fotovoltaicos ha sido persona irresponsable en términos de generación de la venta de sistemas. Por eso creo que la parte de asesoría es súper importante en términos de entender bien esto antes de embarcarse o entender medianamente cuáles son los potenciales reales de la energía. Y voy a contar una anécdota súper, súper, no sé si algunos la habrán escuchado alguna vez, pero con una empresa con la cual yo de alguna manera tuve algún vínculo en alguna oportunidad, que ya no existe, ¿no es cierto? Llegó un cliente una vez a pedir que lo desconectáramos de la red eléctrica para su autoconsumo. Y el proyecto salía aproximadamente unos 40 millones de pesos. Vino otra empresa y le hizo un cálculo de 5 millones de pesos. Y obviamente con las puras baterías ya se le iban los 5 millones de pesos. Y la energía que él pudo sostener en general con el cálculo que le hicieron fue de 3 días. Y él se había desconectado la red eléctrica. Y finalmente su experiencia no solo lo dañó a él, sino que dañó a todo el ecosistema de alrededor. Las malas prácticas existen.
Y hay que ser cuidadoso con esto. ¿Sí? Una, los sistemas fotovoltaicos propiamente tal, la instalación es de un eléctrico, porque son electricidad. Los cálculos financieros de SCUEDE son súper interesantes, pero hay que ser súper claro en términos de la media energética, los valores energéticos que se pueden obtener, ¿cierto? Son los que son por la media sol de radiancia solar de la zona. ¿Ah? Y no, la potencia total de un panel no significa que todo lo que produce el panel. Entonces, yo los invito a que, claro, se asesoren. Los invito también a tener cuidado, porque hay empresas en global que a veces no tienen buenas prácticas, otras que sí tienen muy buenas prácticas, pero el informarse creo que es parte fundamental de tener una buena experiencia en esto. Porque de las malas experiencias, fácil, también tengo una anécdota ahí de que pasó en Ecuador. En Ecuador tiraban sistemas fotovoltaicos en helicóptero para la zona de la selva. Y la gente, como no sabía instalarlo, se lo regalaba o lo vendía a la FARC en Colombia. Y no fomentaron finalmente lo que querían fomentar. Entonces, el Estado creo que hoy, como Estado, digo Estado y no gobierno, el Estado ha hecho, a mi parecer, un buen trabajo en términos de la penetración de la energía. Sin embargo, la población tiene que hacer lo suyo también en términos de verificar que lo que le están entregando sea certero y real. Eso. Entonces, en resumen, informarse, mirar bien, estudiar bien, y hacer la tarea, básicamente. Eso. Hacer la tarea, así es. La tarea, claro. Bien, y la segunda pregunta era para Alan. Igual les cuento que en el chat hay varias preguntas. Cristian nos pregunta cuántos metros cuadrados hay que tener para instalar los paneles. Bueno, ahí Juan le contestaste también que depende del potencial. Patricio pregunta cuál es el costo estimado de mantención y reparación anual para un proyecto de esta envergadura. Un ejemplo. Y buenas tardes, pueden enviar seminario al correo. César, lo vamos a publicar en YouTube probablemente mañana o después de mañana. Alan. Correcto. A ver, lo primero, hablar del tema de la postventa que preguntaba por ahí Patricio. La postventa nosotros en general la establecemos en los proyectos para un año y capacitamos a los empleados, a los trabajadores en lo que es limpieza de paneles o tenemos ahí otros tipos de sistemas que son la base de lo que es limpiar paneles, que en la parte superior un panel es vidrio y en ese sentido es lo que más interfiere. Alejandro, ¿tú me escuchas? A ver si me puedes dar el dedo para arriba. Sí, yo te escucho ahora, pero te cortaste. Sí, se cortó. Perfecto. Entonces, dependiendo, Patricio, sobre lo que comentaba, dependiendo del tamaño del sistema solar y de ciertas variables, en las costas adicionales a partir del segundo año de mantenimiento y cómo eso puede incidir en el flujo financiero. Pero nosotros, obviamente, en la propuesta podemos establecer cuánto puede valer la mantención en cada planta. Sugerimos, evidentemente, para no sobrecargar el flujo financiero, que los trabajadores una vez al mes o cada dos meses hagan una limpieza o contratar sistemas tecnológicos para poder hacer esa limpieza y no sobrecargar más el flujo financiero. Con respecto a la pregunta de Alejandro sobre los pasos a seguir en Meteorenergía, hay una serie de anexos que hay que firmar y que nosotros podemos enviarle al correo. Si quieren, en el chat pueden poner sus correos y nosotros ir dando también esos pasos a seguir y el listado de documentos que pide el Ministerio de Energía. Y con esa información nosotros vamos armando el kit. Pero principalmente lo primero que hay que hacer es el estudio. O sea, si hay un estudio, no hay proyecto, y sobre el estudio ver y entender bien
cuál es el contexto financiero de la empresa para ver qué podemos optar realmente en términos de subsidio y ahí cotejarlo en términos de los documentos para poder avanzar hacia allá. Entonces, primera etapa serían las boletas de luz, segunda etapa, entender el proyecto y conversarlo con cada persona y sobre eso entender los próximos pasos de los anexos que hay que firmar y ver cómo poder incorporarlo. Como les señalaba, hasta 30 de mayo se puede desarrollar el proyecto. Nosotros como empresa estamos ingresándolo hasta el 20 de mayo, así que todavía tenemos algunos días. Sobre lo que señala Juan, a mí me interesaría mostrarles muy rápidamente cómo nosotros trabajamos las plantas de sistemas de información, porque evidentemente los estudios dan para todo. Un estudio de sistema off-grid, no solamente, como dice Juan, tiene que ver con los consumos proyectados, sino también las potencias proyectadas. No solamente tiene que ver cuántas horas y cuántos días de usos eléctricos queremos garantizar con almacenamiento, sino también hay que hacer un estudio de potencias eléctricas, por ende tiene una dificultad distinta y mayor que un sistema on-grid, porque hay que garantizar que los artefactos eléctricos puedan prenderse todos al mismo tiempo, bajo cierta lógica, y también que operen cierta cantidad de horas o días. Por ejemplo, nosotros trabajamos de la mano con un proveedor que es una desalinizadora de agua. Y esta tiene una cantidad de kilowatt hora que opera y tiene ciertos rasgos de horas litro que quiere generar al día. Y nos pasa lo mismo que señaló Juan. Para ese proyecto tenemos que vender la cierta cantidad de batería y paneles para garantizar que la bomba opere, porque si no, no tiene sentido y ahí no, nosotros no vamos. O sea, si quieren garantizar menos horas de uso, no podemos nosotros llegarlo y listo. No, como empresa no hacemos proyectos, ¿no? A nivel on-grid, el cálculo, como les señalaba la propuesta, es tomando los kilowatt hora. Es verdad que dice Juan que bueno, los días, los artefactos eléctricos tienen ciertas características de consumos, y también es verdad que la lógica de los paneles en potencia, sean policristalinos, sean monocristalinos, sean de 420 watts, sean de 400 watts, en fin, tiene ciertas características y lógica. Nuestra foto es anual, y al ser anualizada, lo que tomamos nosotros es los consumos del año en energía activa, que es esta columna acá, 6 millones de pesos de los 11 que gasta el cliente. Y el delta adicional es lo que nos permite hoy día la ley del net billing vender. La ley del net billing no te permite vender, por ejemplo, intereses o multas de una boleta de luz. Por ende, nosotros como planta no podemos hacer una planta más grande para netear intereses o multas. No, eso no es nuestro foco y por eso nosotros hacemos este estudio, que tiene ciertas características de tarifa, de evaluación tarifaria, en fin, es bien completo lo que nosotros hacemos acá, tomando cada una de los medidores, fuentes, y nos permite sacar todo el flujo. O sea, detrás hay un estudio y una consultoría bien a detalle para ver cuáles son los alcances técnicos y qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer en su máxima. Es súper importante entender que estos son casos de neteo absoluto. Hay clientes que nos pueden decir, oye, que yo no quiero ahorrar el 100%, quiero ahorrar el 50%. Perfecto. Y dimensionamos una planta a la mitad de chica. En eso no hay ningún problema. Cuando tiene que ser traje a la medida. Y lo que hacemos nosotros son bien, bien boutique de lo que es la expectativa de cada persona. No sé si hay otra pregunta por ahí. Perfecto. No veo más preguntas en el chat. Bueno, ya estamos un poco pasados en la hora. Y ¿algún comentario final con que quieran cerrar? Juan y después Alan y Rodrigo. Súper. Oye, primero, bueno, muchas gracias. A veces, para cerrar, mira, creo que voy a sacar dos cosas importantes, que una cosa de lo que dijo Alan, Rodrigo. Una, la ley de net billing, claro, nos da la oportunidad de conectar a la red eléctrica sin necesidad de batería, y eso disminuye, ¿cierto?, el precio de nuestro sistema. Y nos da la posibilidad, ¿cierto?, de hacer estos neteos que habla Alan. Por otra parte, la energía renovable no convencional, aplicándola inteligentemente en función de su consumo, es una solución real. Súper real. Y que no solo real, sino que conveniente, tanto en solar térmico como solar fotovoltaico. Ambas. En el caso de solar térmico, el ahorro sobre el gas. En el caso de solar fotovoltaico, el ahorro es la energía eléctrica. Es necesario, y con esto termino, es necesario informarse y ver qué potenciales hay alrededor. Informarse no solo de las posibilidades, sino que también en qué consisten los sistemas.
¿Por qué? Para que nuestras expectativas sean las correctas. Sin información no podemos tomar una buena decisión. Y ese es el principal mensaje que les quería dejar. Gracias. Muchas gracias, Juan. Alan, Rodrigo. ¿Tú, Rodrigo? Bueno, yo nosotros como SAFE, darle las gracias a todos los participantes. Creo que, como dice Juan, desde la construcción del diálogo, de la información, del conocimiento, se pueden tomar buenas decisiones. Y esa es parte también de lo que nosotros creemos y estamos convencidos como empresa. Y yo les voy a dejar acá en el chat el correo nuestro, el mío, el aspencer@s-safe.cl, cosa que si quieran escribirme directamente puedan mandar un correíto y nosotros poder apoyarlo en la información que vayan necesitando. Estamos para ser actores que beneficien, que creemos en ser que la sustentabilidad es el camino, no solamente desde el punto de vista de nosotros como un actor de negocio. Acá, por sobre el negocio, está nuestro espíritu que tiene que ver con caminar a la conciencia y al cambio de lo que necesita el planeta Tierra, el mundo y la sociedad desde el punto de vista colaborativo y comunitario y ecológico. Así que gracias por el tiempo, gracias a Alejandro y a todos por poder generar esta instancia, y para lo que necesiten cuenten con nosotros desde el punto de vista fotovoltaico, autoeléctrico, en fin, hay muchas otras tecnologías que están en boga, pero para no aburrirlo y tener un foco muy concreto, lo diseñamos desde el punto de vista solar fotovoltaico. Excelente, muchísimas gracias Juan, Alan, Rodrigo y también a todos los que nos estuvieron escuchando. Les cuento que esto va a estar en nuestro canal YouTube y también nos van a estar viendo en el canal de Noticias de Colchagua. Así que un saludo también a todos los que nos están viendo a través de esos canales. Bien, llegamos al final de nuestro seminario. Esperamos volver a verlos pronto y les deseo una muy buena tarde y semana. Chao. Chao Alejandro, chao que estén bien, chao Alan, chao Rodrigo, chao a todos. Chao, muchas gracias. Chao. Alejandro, estoy muy bien.